Muy buenas noches. Buenas noches, Sara. ¿Cómo está? Ay, qué pena, profesor Rosa Córdoba. Ya voy a cambiar el nombre. Es que hoy estuvo mi hija en Ah, este Zoom. okay. No, no hay problema. Con mucho gusto, tranquila. Gracias. Buenas noches, profe. ¿Sí me Buenas escuchan? noches. Con ¿Cómo Guillermo están? Ortega. Bienvenidos. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Buenas noches, compañero. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Luis Buenas Fernando. noches. Buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Lo saludo con una pregunta. Sí, señor, cuénteme. Acaba de llegar un horario nuevo, dice actualizado, por parte del ingeniero Juan Carlos. Buenas noches. ¿Qué Para los de. le dice Felipe? Buenas noches. Dice, estimado estudiante, enviamos el horario correspondiente al grupo 1 de diseño industrial. En mayúscula me lo resalta, dice actualizado. Según eso, los que hemos venido viendo clases con el horario antiguo, según esto, ya no tendríamos clase con usted ahora en el 201, sino en el 701. Porque, a ver, le cuento cómo estoy yo de horarios. Mire, yo tengo ahorita los grupos de contaduría pública, grupo número 1. Estoy con el grupo de publicidad, grupo número 1. Y el de tecnología en gestión de producto, grupo número 1. Esos son los grupos que Sí, tengo en esta aula. y es que ese es el punto, es que justamente el ingeniero Juan Carlos nos había confirmado que diseño industrial es el mismo gestión de producto. Entonces, esto nos está realmente confundiendo demasiado. Ah, pero en el horario le aparece gestión de proyectos a esta hora. En el que nos enviaron primero, con el que comenzamos el lunes, pero el que Okay. llegó ahora. Dice que en este momento debemos estar, ya le digo cómo se llama la clase, logística integral, fundamentos del comercio internacional. Sí, en la 701. Pues a ver, si el ingeniero les envió esa información, yo creo que pues deberían dirigirse al aula 701. De pronto, acuérdense que hay muchos temas logísticos, entonces ahí puede ser que hayan cuadrado como tal ese movimiento para, digamos, para el grupo de ustedes. ¿Me decías que eras de diseño? Correcto, pero como le comenté, él nos confirmó que es el mismo gestión de productos. Y usted dice que gestión de productos es uno de sus grupos hoy, o sea, ahora. Sí, este es gestión de productos. Ah, sí es el mismo, o sea, si es el mismo de gestión de productos que de diseño, no hay problema. Igual lo que les digo, o sea, por mí no hay problema, pueden recibir la clase. Sino Correcto. que si me tienes, pues me deja pensando es lo que tenga logística integral y fundamentos. Es que no, pues bueno, yo sé que usted de pronto no le concierne, perdón, este tema, pero eso realmente nos está confundiendo mucho. Claro, claro, Porque claro. incluso si yo observo el horario que envió y que actualizó el día de hoy, ninguna de las clases que ya hemos visto aparece. Todas son nuevas. Sí, Entonces, sí, sí, las sí. clases que vimos esta semana son, no son. Correcto, sí, Ahí señor. estoy y creo que mis compañeros también, perdido. Discúlpeme, profe, con Guillermo Ortega. ¿Cómo está, Igualmente, Guillermo? yo tengo un calendario, el primero que me enviaron y con ese estoy trabajando actualmente. Entonces, por eso Correcto. entré a su aula porque me corresponde 201. Entonces, Claro, correcto. igualmente, entonces, pues si al compañero le enviaron otro, creo que a los demás no nos han enviado ningún horario nuevo. No Entonces, les por eso han yo enviado. Profe, buenas noches. Buenas Esta aula. noches. Entonces ingresé a esta aula y Guillermo fue de quienes desde el principio le dijeron que su tecnología era gestión de productos, ¿cierto? gestión de productos. Nunca le dijeron diseño industrial. No, de todas, sí, gestión de productos. Pero entonces todo le comentamos que íbamos a ir a diseño industrial. Pero entonces nos dijo que no había ningún problema. Entonces que estuviéramos en esas clases.
que iban a adecuar otros horarios, pero pues hasta ahorita no me ha llegado nada. No me ha llegado correo. No, no, no. Continuaremos pues con el horario. Profe, pues igual, para no interrumpirlo más, sí, pues señor. Como la clase queda grabada, claro. Pues yo igual voy a asistir a la que me enviaron hoy actualizado en el calendario. Ok. Mientras encuentro la forma de ahí pues le pido excusas, digamos que... No, profe, no es tema suyo. Buenas noches. Arley, y a mí también me acaba de llegar un horario nuevo. Sí, buenas noches. Sí, Felipe, a mí también me acaba de llegar 7.01, logística integral. Sí. Fundamental, pues, del comercio. Ahí lo que yo les recomendaría es, como dice Felipe, pues ciñanse al nuevo horario y si pueden comunicarse con la universidad, háganlo para ver qué pasó ahí, para que les puedan dar una solución logística como tal a la programación de sus horarios, que es importante que ustedes tengan la información clara para evitar cualquier inconveniente. Sí, claro, ahí pedimos. Ok, bueno, gracias. Entonces, que tenga buena noche y nos pasamos para la 7.01. Bueno, sí, compañeros, entonces a quienes nos llegó el correo, pues vamos y después coordinamos. Profe, muchas gracias. Vamos a ver fórmula 701. Sí, señor. Las personas que recibieron el horario nuevo, pues por favor acogerse al horario nuevo. A mí me acaba de llegar, gracias, profe, muy amable. Listo, correcto, con mucho gusto. Profe, con usted vamos a ver formulación y evaluación de proyectos. Este es formulación y evaluación de proyectos, sí señora. Este es lo que pasa, profe, es que, por ejemplo, nosotros somos de doble titulación, ¿cierto? Uh-huh. Hablo por mí. Pues ahorita me acabaron de llegar también dos horarios. Me llega administración y me llega horario por contaduría. Nosotros, igual desde el comienzo de semana, desde el lunes, también nos llegaron igual dos horarios, administración y contaduría. Uh-huh. Yo estoy entrando a todas las clases con el horario de la contaduría. Y a esos son los que estoy asistiendo. Ahorita me llegó de nuevo los mismos dos horarios, pero están las mismas clases que yo tenía en el horario anterior. Por ejemplo, esta, estoy entrando a la 201, sí, que es la de formulación de proyectos en el horario de la carrera de contaduría. Pero correcto, tenemos doble titulación, que para el 19 nos dijo ayer el coordinador, vamos a tener una reunión los de doble y triple titulación para poder despejar como todas estas dudas, sí, con respecto a estos horarios. Sí, tenemos como bastante confusión. Sí, pues a ver, digamos, pasa algo parecido a lo que le pasó a los compañeros. Si en este momento les acaba de llegar un horario nuevo actualizado, les recomiendo que tomen el actualizado. Igual esta clase va a quedar grabada, pero si pueden, pues tomen el actualizado. Porque si les envían una actualización, debe ser por algo, ¿cierto? Por ejemplo, si tú me dices, no, yo no recibí el horario, tengo este horario de contaduría y es de formulación y evaluación de proyectos, no hay problema, te puedes quedar en la clase y puedes asistir. Pero lo que te digo, la recomendación mía es, si les llegó un horario actualizado a este momento, tomen esa clase y, pues obviamente, si quieren más tarde o mañana, elevan el caso a la universidad, le dicen, pues, con todas sus inquietudes. Porque, pues, ese es un tema logístico que sí requiere de alguien que les pueda dar soporte. Profe, discúlpeme, con Guillermo, me acaba de llegar el nuevo horario, entonces voy a trasladarme al aula 701. Ok, listo, perfecto. Gracias, profe. Con mucho gusto, sí, señor. Profe, buenas noches. Buenas noches, Marta. Profe. Sí, señora. Bueno, qué pena. Primero que todo, quería pues de pronto, con los anteriores profesores hemos trabajado de que el que levanta la mano participa para que como que no haya mucho. Correcto, sí. Sí, señora. Muchos de los que hablan no hablan el otro. Y la otra es, hablando de los horarios. Como decía la compañera, nosotros somos de doble titulación, contaduría y administración de empresa. Pues el anterior horario está pues, de acuerdo al que nos enviaron para trabajar, que hoy tenemos formulación y evaluación de proyectos con usted. Correcto. Pero nos mandaron el de administración y justo en el mismo horario tenemos investigación de operaciones. Entonces, pues es preocupante porque nosotros pues nos matriculamos presencial. Sí, claro. Ahorita correcto, que vamos a participar con usted, pero la de la investigación de operaciones, que es con administración de empresas, no vamos a poder estar presencial con el docente. Sí, ahí lo que le di, pues lo que le comentaba a los compañeros, digamos que pues no son los primeros, ya he tenido casos y precisamente uno, creo que el 19 tienen reunión con el coordinador para hablar todos estos temas, para las personas doble titulación, de la tecnología, entonces para hablar de todos estos casos,
Dos, ¿qué recomiendo, Marta? Escalen el tema a la universidad, porque lo que les decía es un tema logístico, ¿sí? A nosotros nos dicen, mire, usted tiene disponibles estas aulas y tiene que dar los horarios, pues, la clase en este horario. Entonces, ahí, pues, digamos que me queda un poquito complicado poderle colaborar, pero, por ejemplo, sí le puedo decir, eleve el caso, esté pendiente de la reunión del 19, comuníquese con el coordinador, es muy importante, ¿sí? Para que pudieran darles una solución. Si recibieron un horario ahorita, en este momento, o en la última hora, ciñanse al último horario, porque, pues, si la universidad lo envía es porque hicieron de pronto algún ajuste que a ustedes les puede favorecer, ¿sí? Entonces, para que lo tuviera en cuenta, Marta. Bueno, profe, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. ¿De pronto alguna otra inquietud de este tema de horarios? Listo, bueno, entonces demos inicio entonces a lo que es nuestra clase. De parte de la Universidad San José, pues quiero darles un caluroso bienvenida, una calurosa bienvenida a este curso de gestión y evaluación de proyectos. Mi nombre es Camilo Torres, yo voy a ser su docente durante este tiempo y vamos a hacer una revisión inicial de las temáticas que debemos tocar antes de empezar el curso, para que pues tengamos claras las reglas de juego que vamos a tener de aquí en adelante. Ok, entonces, por favor me confirma si están viendo mi pantalla. Estamos viendo. Señor. Vale, muchas gracias. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, muy amables. Sí, totalmente. Bueno, entonces, formulación y evaluación de proyectos. Dentro de los temas, estamos en la bienvenida, la presentación del docente. Tenemos una revisión del calendario académico, las fechas y la entrega de los quizzes y el trabajo, una revisión y aceptación del programa de estudio, acuerdos de clase, pues la selección de un representante estudiantil, una persona que canalizaría las solicitudes. Dentro del inicio de la temática, estaríamos viendo lo que es la plataforma virtual, las actividades que pues, se van a cargar ahí y daríamos inicio a la unidad de estudio. Ok, entonces me presento, mi nombre es Camilo Torres, yo soy ingeniero mecánico de formación base, llevo trabajando en la industria colombiana cerca de 8 años, donde he pasado por temas de construcción, actualmente me encuentro vinculado con la empresa General Motors en la parte automotriz de diseño y aplicación de componentes. También he tenido pues harta experiencia en el tema de desarrollo en la parte de proveedores de localizaciones de componentes para vehículos en nuestra industria colombiana. ¿Qué les puedo contar? Pues tengo conocimientos en manufactura y operaciones, una especialización en la Javeriana. También soy formado en gerencia estratégica. Actualmente estoy terminando la maestría en innovación en la Universidad de AM. Ahí para contarles un poco, estoy realizando una propuesta de metodología para atender el sector piscícola de Colombia con metodologías de innovación para mejorar la productividad en las granjas acuícolas. Espero poder presentar ese trabajo a final de este año. ¿Qué más les cuento? Pues tengo ahí cursos en la Universidad Politécnica de Valencia en gestión de proyectos. Soy certificado en Design for Six Sigma, mejora continua de procesos con GM, auditor de segunda parte para el sistema de calidad IATF en el sector automotriz y también en control estadístico de procesos para mejora de calidad en operaciones. ¿Sí? Entonces, de mi parte, esperen todo el conocimiento posible. Yo les voy a compartir todas mis experiencias, todo el conocimiento que tengo. La idea es que ustedes puedan aprovechar toda la información para que lo puedan utilizar en sus proyectos, emprendimientos, en lo que ustedes estén planeando, ¿sí? No me las sé todas. Si alguien sabe alguna información adicional o quiere complementar, bienvenidos. Este espacio es para ustedes para que puedan conocer y adueñarse de todo este conocimiento. Profe, buenas noches. Proyectos. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, profe Juan Carlos García Jiménez. Profe, nos acaban de enviar del otro salón para este, que seguimos normal. Entonces, por eso llegamos tardecito. Tranquilo. Sí, no, tranquilo, bienvenido. Listo, profe.
Lo que les digo, o sea, mientras nos vamos acomodando, vengan, tranquilos, ustedes saben que pueden recibir mi clase con mucho gusto, bienvenidos. Listo, profe, gracias. Vale, listo. Entonces, dado aquí esta presentación mía, pues quiero que revisemos el calendario académico, que es importante que ustedes lo tengan en su radar. Entonces, permítanme, ya les comparto el calendario. Un segundito. Tenemos el calendario. Por aquí está. Listo. ¿Ustedes tenían conocimiento de este calendario académico? No, señor. Ok. ¿Luis Fernando levantó la mano? Sí, señor. Profe, sí, buenas noches. Mucho gusto, buenas Luis noches. Fernando Mendoza. Profe, lo que sucede es lo siguiente. Resulta que yo estoy cursando la tecnología en gestión de producto. Hubo un error con los compañeros, con varios compañeros. Me están informando aquí por el interno que los hicieron devolver. Entonces era para ver si de pronto les hacíamos una esperita a los muchachos que conecten. Pues sí. Pues, o sea, igual ahí vamos, todavía no hemos empezado tema. Estamos como revisando los preámbulos. Entonces, pues aquí yo voy hablando despacio para que vayan llegando. Pues porque si no nos colgamos con el resto de compañeros. Ahí vamos suave. Igual tranquilo que esta información también está en la plataforma y no hay problema para que lo puedan. Pero claro, con mucho gusto. Todos son bienvenidos acá. Profe, nuevamente con Guillermo Ortega volvemos Tranquilo, Guillermo. Bienvenido. Gracias. No hay problema. Disculpe la interrupción nuevamente. Tranquilo. Listo. Entonces, bueno, les estaba comentando, este es el calendario académico. Nelson, sí, señor. Profe, buenas noches. Buenas noches. Qué pena entrar tarde, que estamos en 701 y nos... Ya, bueno, hay una confusión. Gracias, muy amable. Listo, no, tranquilo, bienvenido, bien pueda. Entonces, el programa este profesional, donde nosotros vemos la inducción académica que empezó la semana pasada, del 1 al 4 de septiembre. Tenemos un inicio de clases que fue este lunes, 7 de septiembre, y tenemos una finalización de clases que está programada para el 30 de noviembre, ¿sí? Dentro de las evaluaciones del 70% encontramos tres actividades que son, pues, se van a programar a partir del 28 de septiembre y estarían hasta la semana del 20 de noviembre. Ahorita miramos esas fechas. Las evaluaciones finales, va a estar habilitado durante esos días las evaluaciones finales del 27 de noviembre al 29 de noviembre y la entrega de notas el 1 de diciembre. El inicio de los intersemestrales son a partir del 1 de diciembre y hasta el 19 de diciembre. Si tienen cursos complementarios, si tienen que habilitar, si cualquier cosa, se va a desarrollar como tal en esas fechas. ¿Listo? ¿Alguna inquietud en estas fechas? Las fechas ya se las presento, pues no sé si de pronto de esta información que les acabo de mostrar hay alguna inquietud. Ok. No, profe. Gracias. Entonces, seguimos con nuestro itinerario del día de hoy. Un momento, por favor. Ok, entonces seguimos a lo que son la revisión y aceptación del programa de estudio. Entonces les voy a proyectar lo que es nuestro programa de estudio, lo que vamos a revisar en este curso. Ok, entonces... Tenemos aquí lo que es el curso Formulación y Evaluación de Proyectos, fecha de septiembre, el docente que soy yo, Camilo Torres. Aquí encontramos una justificación, la gestión de proyectos, conocida como Gerencia, Dirección o Administración de Proyectos, es la disciplina de planear, organizar y asegurar y coordinar recursos y personas para cumplir con los objetivos, entregables y criterios de éxito de los proyectos. Un proyecto es un conjunto de actividades relacionadas para lograr un fin específico con un comienzo y un fin claros, sujeto a tres restricciones que son tiempo, presupuesto y alcance. Dentro del objetivo general, encontramos que ustedes van a
adquirir herramientas para establecer los aspectos fundamentales de concebir, planificar, ejecutar y evaluar proyectos con una visión holística. Los objetivos específicos, gestionar un proyecto de forma organizada, metodológica y exitosa. Identificar herramientas para el trabajo en equipo, toma de decisiones, control y seguimiento de proyectos. Utilizar herramientas informáticas para la evaluación de proyectos, programación, seguimiento y control. Y conocer metodologías para la presentación y documentación de proyectos. Dentro del programa general, pues vamos a encontrar lo que es marco conceptual, aspectos generales, las etapas de inicio, alcance, ejecución y control por la parte de planeación, asignación de recursos, ejecución y control, monitoreo y control, en ejecución también el reporte y revisión, y finalmente el cierre y la evaluación como tal del proyecto. Por temáticas, estas temáticas van a estar colgadas en la plataforma. Perdón, profe. Para poder revisar como tal toda la información que vamos a tener disponible. Profe, perdón. Sí, cuénteme, Nelson. Qué pena, porque me interrumpo. El compañero Oniel, por favor, ¿nos puede colaborar con el micrófono? Gracias. Gracias. ¿De pronto alguien quería dar algún aporte? Ok. Bueno, entonces continuamos. Entonces les comentaba que este programa ya está cargado en la plataforma. Ahorita les muestro dónde está cargado y la manera como yo les voy a empezar a compartir la información. Las evaluaciones, entonces, el 70% está distribuido en dos quizzes, cada uno el 20%. Estos quizzes van a ser en la plataforma virtual, ¿sí? Donde el primero va a ser la evaluación sobre los temas 1 y 2, el segundo sobre los temas 3 y 4, y el 30% una aplicación de conocimientos mediante el desarrollo de un caso, también por la entrega a través del aula virtual. El 30% final es la evaluación que se va a dar en las fechas que miramos en el anterior documento. ¿Listo? Aquí les comparto alguna información que creo importante y relevante para que ustedes la puedan revisar y vayan como tal preparando sus temas. ¿Listo? De este cronograma, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna observación? No, señor. Marta, cuéntenos. Profe, esto... Sí, señora, cuéntenos. Me decías que lo de la bibliografía es para nosotros poder investigar y más acerca de la materia suya. Sí, esa es la bibliografía que yo les propongo para que ustedes puedan revisarla. Sin embargo, ¿yo qué hago? Yo me gusta ir un poquito más allá. Yo siempre les estoy colocando información en el aula virtual. Entonces, yo les pongo blogs, les pongo videos, les pongo cosas para que ustedes también puedan ir como interactuando con otras fuentes que me parecen muy buenas, porque de este tema de gestión de proyectos hay información muy buena en la red. Entonces, de ahí se puede tomar información. ¿Listo? Entonces yo abro foros y pues los estudiantes interactúan de todos los grupos y dan sus puntos de vista. Entonces, esa parte como un plus de toda esta bibliografía que tenemos aquí. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Con mucho gusto. Entonces, continuamos con nuestros temas iniciales. Ok, entonces, aceptado como tal nuestro programa de estudio. Tenemos que hacer unos acuerdos de clase. Entonces, lo que me comentaban, para poder participar, pues levantan la mano y puede participar con mucho gusto. Respetemos las opiniones de las personas. Mucho respeto con los micrófonos, por favor. Pues no sé si quiera alguien aportar algo adicional. Bienvenido, este es el momento para que podamos hacer los acuerdos de clase. Ok, entonces, pues daríamos como entendidos nuestros acuerdos de clase y pues entre ustedes necesito que alguno de los compañeros sea el representante estudiantil para que tramite la, pues, si hay alguna información o hay alguna comunicación hacia mí, por favor, que lo seleccionen ustedes en este momento.
sí, me pueden colaborar ahí. ¿Quién se postula para poder ser el representante estudiantil? Profe, buenas noches otra vez. Profe, pues de parte, con respeto a todos los compañeros, ¿no? Pues me parecería importante que si quieren seguir los mismos que ya nombramos desde el lunes, sería muy bueno, porque ellos están todos empapados de los temas y todo, y mantienen muy pendientes de cualquier situación y nos la comunican. Sí, es que sí, me parece. Es una opinión, ¿no? Personal. No sí. sé si estén de acuerdo todos o hay algún inconveniente. Sí, de acuerdo. Catalina por ahí levantó la mano, cuéntenos. Buenas noches, profe y compañeros. Pues, por lo que entiendo, acá estamos en esta clase participantes de diferentes programas. Entonces, no sé si sea correcto que elijamos entonces un representante para contaduría y otro representante para el otro grupo, que son los de la tecnología, tengo entendido que están en esta clase también. Pues ahí sí, como dicen, si lo creen conveniente, bienvenido, pueden ser dos representantes, no hay problema. Pues yo que les recomiendo. O no sé si vamos a seguir juntos en los mismos horarios, porque pues yo estoy en un grupo de contaduría, pero no tengo comunicación con los de la tecnología, entonces no. No pues sé. Yo que he visto que los compañeros de ustedes han hecho, ellos forman como un grupo en WhatsApp del curso y se maneja por cursos. Eso es lo que me han comentado a mí los otros estudiantes. No sé si ustedes quieran hacer lo mismo o lo separan por digamos que por materia o por cursos, no sé. Camilo, cuéntenos. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Profe, qué pena, pues yo opino. Es que, bueno, como le manifesté en el chat, yo soy nuevo como en su clase. Yo venía trabajando en horario y hoy me llegó un nuevo horario. Pues yo hago caso a lo que me digan. Pero igual veo que muchos están creando grupos para todo. Por lo menos yo, de lunes a hoy, estoy en 10 grupos. Y no sé de dónde sacan los números. Pero eso se está volviendo pues un desorden terrible, porque sacan es que tecnología, yo no sé qué cosas, que gestión contable, que matemáticas, que, bueno, un reguero de cosas. Y pues pienso que pues, así como me cambiaron a mí de horario, pues de pronto podemos estar expuestos a que a varios nos cambien el horario, no sé. Sí, claro. Sí, pues digamos que pues esa es decisión de los estudiantes como tal, decir, vea, nos separamos por programa o seguimos solo con este curso. Eso es decisión de ustedes, como quieran manejarlo, muchachos. Entonces, ¿quién se anima? Profe, hola, yo creo que lo que dijeron pues anteriormente, sí estoy de acuerdo. Yo pienso que es mejor por programa un representante. ¿Por qué? Porque eso se vuelve... Somos muchas personas de diferentes carreras y de pronto se puede volver una confusión. Ok, listo. Entonces serían por carreras. Profe, buenas noches. Qué pena. Le tengo una propuesta a los compañeros. En vista de que, como dijo la compañera y lo ha dicho usted, somos varios las carreras que estamos en esta clase, ¿sí? Correcto, sí, señor. Los invito, si ya todos pudieron entrar al aula virtual, a que hagamos los grupos en el aula por clase, por curso, ¿sí? Y sí, sería mejor, de acuerdo a las carreras que hay presente, sacar un representante y un suplente. Pero la idea es que cada carrera haya una representación, si en dicho caso nos llegan a cambiar de salón, ¿sí? Entonces, pues les propongo eso, que hagamos los grupos por la plataforma, porque realmente... Sí veo que se puede generar desorden en cuanto a los grupos de WhatsApp. Y segundo, que lo hiciéramos por los cursos, porque somos más de una carrera que vemos el mismo curso, entonces sería importante eso, o clases, ¿no? Sí. Entonces es mi apreciación. Si están de acuerdo todos, pues esto, como dicen, es un trabajo en conjunto. Nidia, cuéntenos. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Pues
quiero dar mi opinión respecto a este tema. La idea, pues, no sé si ustedes también lo vean conveniente, pues el tema sería pues avanzar con, como tal, con todo el proceso que pues el profe ya nos ha indicado, y pues me parece que pues el empezar otra vez como a formar los grupos, hacer todo el proceso que nos indica el compañero, sería un poco más demorado, y la idea es avanzar con el eje temático pues que el profe ya nos tiene propuesto para la clase. Entonces yo pues apoyaría la idea de Nati en ya elegir por cada carrera pues ya una persona, y que esa persona pues le comunique a los demás en los grupos que están. ¿Sí? Pues me parece que es lo más indicado, teniendo en cuenta pues el tiempo, y pues la idea es avanzar, profe. Entonces pues me parecería que por ese lado podríamos hacerlo. Gracias. Sí, eso les iba a comentar, el tiempo es de ustedes. Acuérdense que si nos demoramos, el tiempo es de ustedes, y como podemos terminar las temáticas, nos podemos quedar cojos. Entonces, Felipe, señor. Profe. Permíteme, Carmen, que Felipe levantó la mano. Felipe. Qué pena, profe. Ya. Por parte de los compañeros de gestión de productos, nosotros lo hacemos internamente por WhatsApp. Y si le parece, si usted nos habilita esa posibilidad, nosotros le informamos a usted a través de la herramienta de la plataforma el día de mañana. Ah, ok. Listo. ¿Está entonces, de acuerdo? Por la plataforma, listo. Listo, está bien. Vale, profe. Yo quedo pendiente, listo. Gestión de producto, me faltaría publicidad y contaduría pública. Profe. Sí, cuéntenos, Carlos. Profe, buenas noches, compañeros y docente. Bueno, en vista de que estamos dilatando con el proceso, yo pienso que es como que avancemos con la temática y para que salgamos de duda de una vez. Nosotros tenemos una reunión para los que estamos en doble titulación y triple, tenemos la reunión el 19. Pues no sé si lo ven como pertinente, pero pensaría que después de esa reunión es mejor que se tomen las decisiones si va a ser solamente por carrera, porque es que estar en cada curso, en cada área, un representante, eso se vuelve también un desorden que termina uno metido como 500 grupos. Pensaría que sería un solo representante, pero cuando ya nos definan, o sea, ya tengamos establecido qué va a pasar después del 19. Porque a este momento todo el mundo está perdido. Nadie sabe si por contaduría, por ingeniería industrial, si por publicidad, aquí hay de todo. Entonces, si ponemos a poner un representante ahora, pues para mí estaríamos nuevamente repitiendo muchas cosas y termina uno metido sobre todo en muchos grupales. Y pues pienso que tampoco es la idea de volverse un desorden. Ok, esa es mi, bueno. Opinión. Listo, muchachos. Entonces, bueno, si la parte de gestión de producto, pues ya me dijeron que van a informarme a través de la plataforma. Los otros dos grupos, pues muchachos, la idea es que haya alguien. Si no hay en este momento, yo sigo, porque la idea sí es avanzar, porque estamos ya aquí hace 10 minutos hablando de esto y pues, hemos tenido un representante. Entonces, cuando lo decidan, pues me avisan, ¿listo? Y lo dejamos aquí en un acta y ya con eso cerramos ese punto. Pero, ¿vale? Profe, buenas noches. Qué sí, pena, sí. Qué pena interrumpirlo. Es que levanté la mano, pero entonces, como veo que vamos a cambiar de tema, nosotros los de publicidad ya tenemos una persona. Ah, cuénteme, ¿quién es? Es, la chica se llama Nati Jaramillo. Listo. Jaramillo, listo. ¿Ustedes ya tienen el número de teléfono, todo ya? O si quieren, pues aprovechen a compartir el teléfono en este momento. ¿Por qué? Porque creo que los chats no están habilitados, entonces... Pues si la persona está bien en compartir el teléfono de una vez. O sea, ¿te indico el número de ella? No, digo, pues si ustedes ya lo tienen, si todo su grupo ya lo tiene. Nosotros lo tenemos. ¿Sí? Ah, ok. Sí, nosotros ya. El grupo de publicidad ya. ¿Nidia? Sí, señora. Sí, no, profe, ya aquí mi compañero ya lo decía que pues ya tenemos nosotros a la representante y si ya todos los chicos de policía, todo el grupo, ya tenemos el número de Nati, entonces pues por nuestro lado ya estaríamos ok para avanzar. Listo, perfecto. Me quedaría pendiente el equipo de contaduría pública. Pilas muchachos, decían pues y después me avisan entonces. Listo, yo sigo porque estamos ya colgados con el tiempo.
Entonces, el inicio de la temática, vamos a ver entonces lo que son las actividades cargadas en la plataforma. Quería preguntarles, ¿ustedes ya tienen acceso a la plataforma? ¿Todos ya tienen acceso a la plataforma? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Y ya les, ya les aparece cargado el curso de gestión de proyectos. A mí no me aparece ninguno. A mí no me aparece nada, nada, nada. A mí sí. No aparece. Señor. Cuénteme. A mí todavía no, profe. El viernes que pude ingresar, pero ahorita ya aparece que otro servidor. Entonces, pues yo envié el correo y estoy esperando a que me respondan porque no he podido ingresar a la plataforma. Ok, ok, ok. Bueno, ahí que le recomiendo, esperemos a que le respondan, si no insista, por favor, porque sí es importante tener acceso porque por ahí es tanto la comunicación como todas las actividades. Entonces, y yo estoy colgando ahí mucha información para que ustedes también estén como al tanto de muchas cosas. Entonces, mucho ojo. ¿Me levantaron la mano? Creo que es Edwin, creo que... Edwin o Isabel, cualquiera de los dos me levantó la mano. Profe, yo, Nelson. Bueno, profe. Nelson. Ah, Isabel, permíteme, Nelson. Isabel, señora, cuéntenos. Bueno, buenas noches. Ayer en la clase, el profe indicó un representante, creo que se llama David, lo que no sé si es por era o por qué estaba de representante. Sería, pero bueno, ¿él sería qué? ¿El representante de Contaduría Pública? Sí, Contaduría Pública. ¿Y cómo es el nombre? Sí, David, por favor. Buenas noches a todos. Mi nombre es David Mateo Pedraza. ¿Cómo está, David? Buenas noches. Bien, bien, señor. Le envío por mensaje, de acá mismo por el chat interno, le envío entonces mi número de celular y el número de correo, según... Okay. ¿Vale? Okay. Perfecto, listo, listo, David, muy amable, muchas gracias, listo, con eso cerramos. Gracias a todos. Perfecto. Listo, Nelson, cuéntenos. No, profe, igual, he tenido problemas con la plataforma, no he podido, en este momento ya, o sea, me enviaron para me validaron para ingresar nuevamente contraseña, pero no, ahí ya como si, cargando, ya pasó el tiempo, porque a media hora ya lleva 40, llevamos desde las 6 hasta ahora, sí. cargando, pero no. Nada que se actualice. Entonces, sí, es un tema de soporte. Y esté intentando cerrar y volver a ingresar, a ver, es que esa plataforma a veces tiene sus temas ahí de soporte, entonces, listo. Gracias. Lionel, cuéntenos. Buenas noches. Señor. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, señor. Pues mira, aparentemente somos muchos los que no podemos ingresar a la plataforma. Ya se han enviado varios correos y no hemos tenido respuesta. Entonces, supongo que hay que tener como un poquito de paciencia con el tema, ¿no? Sí, sí, porque lo que yo he visto, por lo menos con los otros cursos, es que han estado trabajando para darles acceso, porque pues siempre los estudiantes pues son bastantes. Entonces, ahí han estado trabajando el equipo de soporte para poder darles gestión. De todas formas, lo que les digo, estén insistiendo, estén comunicándose con la universidad, a ver si el área de soporte informático les puede dar como tal solución a este tema. ¿Listo, muchachos? Ahí sí, pues, pido excusas, se me salen un poquito las manos, pero sí estén comunicándose con la universidad. ¿Listo? Listo, entonces, para presentarles cómo va a ser el tema de la plataforma, aquí tenemos nuestro curso de formulación, evaluación y gestión de proyectos. Las comunicaciones van a ser por este icono que está aquí superior derecho, donde ustedes pues por interno, como dicen, me van a poder contactar. Yo estoy revisando los correos máximo en 24 horas, ¿sí? Para poderles dar solución y poderles dar una respuesta a sus inquietudes. ¿Qué vamos a encontrar? En el foro de novedades yo cuelgo como tal la información pues ya sea de cronograma de evaluaciones, si hay alguna noticia importante, alguna cosa, entonces ustedes la van a encontrar acá. De este punto, pues, ¿qué es importante? Esta información. Estas son las fechas en las cuales van a estar habilitados como tal los exámenes y el espacio para la entrega del caso. ¿Listo? Entonces,
por favor tomen nota, igual está en la plataforma, pero si no tienen acceso en este momento, tomen nota de esta información. La unidad 1 y 2 va a ser evaluada entre las fechas del 28 de septiembre al 1 de octubre, ¿sí? La unidad 3 y 4 del 19 de octubre al 22 de octubre. Y pues el 5 y 6, que es la entrega del caso, recopilando pues la anterior información de las otras unidades, va a ser del 9 de noviembre al 12 de noviembre. ¿Listo? Entonces, estas fechas son importantes que las tengan en su información de curso. ¿Listo? ¿Qué se hace? Generalmente se deja toda esa semana el espacio para que ustedes puedan como tal ingresar y realizar sus evaluaciones. ¿Listo? Para que, pues, si el lunes tuvieron problemas, si el martes, el miércoles, pues ahí hay una semana, es un tiempo prudente para que puedan como tal hacer, pues, realizar todo lo que es evaluaciones. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿alguna inquietud? No, profe. Vale, listo. Entonces, les presento también acá, aquí es donde ustedes también van a encontrar en el, digamos que en el front page del curso, que es introducción, los objetivos, objetivos específicos, lo que ya vimos, el programa en general, el plan de estudio que les presenté, ya está aquí cargado también, la temática de la unidad 1, los temas que se van a tocar, ¿sí? ¿Qué también tenemos? Pues a mí me gusta hacer mucho el tema de discusión, lo que les comentaba con sus compañeros. Entonces yo pongo un tema y la gente empieza a dar sus puntos de vista. Es importante para conocer qué piensan otras personas para poder identificar los diferentes ámbitos en los cuales uno se puede mover dentro de un proyecto. Por ejemplo, aquí, ¿qué es importante cuando uno se inicia un proyecto? Entonces, las personas, pues, participan. Y los que quieran participar en la presentación de estudiantes, ustedes, pues, nos dicen ahí, pues, una descripción corta de ustedes, qué hace, qué los motiva a tomar este curso, cuáles son sus expectativas, ¿sí? Que es muy importante. También aquí, por ejemplo, los videos que nosotros veamos en clase, yo procuro siempre montárselos aquí en la plataforma para que ustedes tengan acceso después a verlos, o en el momento de la clase, si ustedes lo quieren abrir por acá, no hay ningún problema. La idea es que ustedes tengan acceso a todo ese conocimiento, ¿sí? Y también les comparto, por ejemplo, videos, gestión del cambio en un proyecto. Que, por ejemplo, alguien me decía, profe, mire, queremos saber de gestión del cambio. Claro, entonces vamos, buscamos información y la montamos ahí para que todo el mundo tenga acceso. La idea es que todo el mundo se pueda enriquecer de este curso, ¿listo? Entonces, y de aquí, pues ya... Después empezaríamos a ver la unidad 2, 3, 4 y respectivamente. ¿Listo? Bueno, entonces esto es el tema de la plataforma. Y con esto ya vamos a dar, si no estoy mal, ok, con esto vamos a dar inicio lo que es a nuestras temáticas. Ok, entonces permítanme un segundo. Marco teórico. Listo, entonces ya les comparto mi pantalla para empezar a ver lo que es el tema de marco teórico. Listo, entonces me confirman por favor si estamos viendo el marco conceptual y aspectos generales. Sí, señor. Vale, sí. Gracias. Sí, señor. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar a ver lo que es como tal el proceso de evaluación y gestión de proyectos. Para comentarles un poco, pues la evaluación y la gestión de proyectos nace de una necesidad, de una oportunidad o de una falencia o un vacío identificado, ya sea dentro de una organización o que es el contrato de un cliente o de un interesado hacia nosotros si somos una empresa. También un proyecto puede ser un emprendimiento, ¿sí? O un, digamos que un proyecto social. Hay diferentes formas y tipos de proyectos que nosotros los podemos encontrar dentro de este contexto. Entonces, para empezar, quiero que miremos un video. Me gusta mucho presentar este video porque quiero conocer de parte de ustedes qué opinan y cómo se puede relacionar con el tema de proyectos. Entonces, yo se los voy a proyectar para que lo podamos ver y luego me regalan sus comentarios, por favor. Va a estar en inglés, tranquilos, no hay problema con la traducción, solo quiero que vean como tal el proceso y luego hablamos. ¿Listo, muchachos?
Ok. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lewmore himself changes the tires. Only four crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. 67 segundos, para que lo tengan presente. Interesante, ¿cierto? Ahora quiero que me cuenten un poquito cómo lo podemos relacionar con la gestión de proyectos. A ver, profe, de Guillermo Ortega. Sí, cuéntenme. Lo que observo inicialmente en el primer video es que el trabajo en equipo es primordial, pero dentro de eso el tiempo es esencialmente importante también. Para que las cosas salgan bien en determinados proyectos. Uh-huh. Listo, muchas gracias. Wilmer. ¿Wilmer o Wilmar? Wilmer, sí, señor. Ah, gracias. Cuéntenos. Sí, señor, buenas noches. Bueno, creo que es importante tener en cuenta que en el video pues, nos explican cómo ha venido evolucionando más que todo la tecnología, ¿no? Uh-huh. Si miramos en el video, antes tardaban siempre hasta 2-3 minutos haciéndole un mantenimiento a un carro allá en el video. Ahora ya eso son milésimas de segundos. ¿Sí? Creo que esto se puede implementar en la gestión de un proyecto, en cuanto a cómo lo podemos implementar y a qué lo podemos implementar, a qué rama. ¿Sí? ¿En qué nos vamos a basar? Escoger un tema. En mi persona me gusta mucho la parte eléctrica y la parte del campo, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo yo haría una relación de una gestión de un producto? Que siempre lo he querido hacer, ¿sí? Desde que estoy estudiando la parte eléctrica, es un proyecto de sistema fotovoltaico para una vereda, ¿sí? Entonces, pues, eso es como mi aporte y pues mi opinión sobre cómo se puede relacionar la gestión de un producto, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el campo, ¿cómo llegaba la luz al campo? Con velas. O con lámparas de ACPM, ¿sí? Entonces, digamos, en parte donde la energía eléctrica es imposible llegar, a hacer un proyecto de paneles solares que alimente cierta cantidad de viviendas. Correcto. Gracias. Con mucho gusto. Luis Fernando. Profe, sí, buenas noches. Sí, coincido con el compañero Wilmer. Pues en este video nosotros podemos ver que anteriormente pues la tecnología no permitía, digámoslo, la fluidez en el tema. Actualmente pues tenemos muchas más tecnologías, la gente se ha especializado. Podemos ver que en el video hay unas personas que se encargan de levantar el vehículo. Hay otros que están llenando de combustible, los otros están cambiando llantas. Bueno,
cada uno tiene su función, son varios procesos y cada uno tiene su procedimiento. Entonces, pues eso nos indica que a medida que va pasando el tiempo, pues nos iremos especializando cada uno en un tema y pues obviamente en un proyecto, en una empresa o en un servicio, pues es de vital importancia estudiar y especializarnos. Correcto, sí, señor. Rosa, cuéntenos su punto de vista. Profe, buenas noches. Sí, pues veo una, pues es muy interesante ver como los dos extremos, ¿cierto? Si bien ambos se basan en un buen trabajo en equipo, buscando la consolidación de un proyecto, ¿cierto? Es importante tanto el trabajo en equipo como también apoyarnos y apalancarnos en evolucionar, en ir avanzando, en mirar como el entorno en el que nos encontremos hacia esa ejecución de ese proyecto y cómo nos podemos apoyar con las nuevas tecnologías que darían, aparte de un valor agregado a ese proyecto que queremos, poder también hacerlo en mejores condiciones y de una manera mucho más óptima, como lo pudimos ver en el segundo video. Ok, gracias. Eugenia. Ok. Nidia. Ok, gracias, profe. Bueno, yo quisiera intervenir con tres puntos interesantes que pues podríamos aplicar al tema de gestión de proyectos, y uno de ellos, pues no sé si mis demás compañeros también lo notarían, es el tema de estructuración de procesos. Todo el tema que va enfatizado a cómo estaban organizados estratégicamente para poder hacer los cambios dentro del auto, ¿cierto? También el tema del engranaje y la sincronía de las fases podría ser, pues, cuando levantan el auto, las personas que están cambiando las llantas, bueno, el tema de combustible, ¿sí? Y como tal, el aporte que también hacen mis compañeros es bastante importante con el tema de la evolutividad. Entonces, ahí tendríamos en cuenta, pues, aplicado al tema del proyecto, pues que los procesos tienen que compactarse para poder tener, digamos que un resultado final y una evolutividad a corto, mediano y a largo plazo. Entonces, pues, esa sería mi intervención. Gracias, profe. Gracias, Nidia. Sandra. Pues inicialmente, profe, tener en cuenta pues todas las observaciones, los aportes y las apreciaciones de mis compañeros, de gran importancia el trabajo en equipo, independientemente de donde se esté aplicando este tipo de conocimiento. También lo que dijeron mis compañeros de estar a la vanguardia, debemos aplicar este tipo de información acorde a donde lo vayamos a implementar, ¿no? Volvernos especialistas en todo, tratar de nosotros ser multifuncionales, y nosotros también podemos aplicar, digamos, como esta parte de poder hacer varias cosas, no a la vez, pero sí tratar de, digamos, que mi equipo de trabajo hizo falta a mi compañero, que yo sepa qué es lo que hace mi compañero y también servir de apoyo en este tipo de procesos y procedimientos. Entonces, pues, como básico y también como importante saber un poco de todo y el trabajo en equipo fundamental, profe. Correcto, muchas gracias. Y Wilman, a ver. Sí, profe, concuerdo con los compañeros anteriores en decir que el avance tecnológico es interesante, pero con Nidia me conecté más desde el punto de vista de que en el primer video vemos que hay menos personas, ¿sí? Hay menos personas y no cuentan con la tecnología necesaria. Pero en el segundo video hay un procedimiento y hay muchas más personas que deben de enfocarse en una sola tarea, ¿sí? Correcto. Eso hace que el trabajo en equipo sea eficiente y eficaz a la vez. Entonces, por eso podemos ver la relación en tiempo del primer video y el segundo video, porque hay un procedimiento organizacional donde especializa a cada uno de los integrantes. Entonces, esto nos llama a que tenemos que tener un ojo observador para que cuando estemos trabajando en equipo ver cuál es el potencial de nuestros compañeros
y asimismo ver las cualidades y en la hora de hacer un trabajo, apoyarnos en esa, en ese potencial del compañero, y así podemos sumar cada uno de acuerdo al potencial que tengamos, ¿sí? Entonces me parece muy interesante esa parte de la estructura organizacional. Ahí innovaron en eso, en la organización, no solamente fue el tema tecnológico, sino la organización y cómo vamos a afrontar el reto, ¿sí? Correcto, sí. Entonces, bueno, ahí digamos que recopilando un poco la información de todos los compañeros, diga, ahí en ese video podemos ver cómo la gestión de un proyecto de una manera, lo que hablaban, sincronizada, ordenada, correcta, con asignación de recursos adecuados, puede salir rápido, cumpliendo los requerimientos y en el tiempo establecido. Inclusive puede ser hasta mejor, ¿cierto? Entonces, nosotros entramos a hablar un poco lo que es la naturaleza y la característica de los proyectos. Entonces, ¿qué es importante aquí? Todos los proyectos nacen por una necesidad. Todos los proyectos... Por favor, la persona que tiene el micrófono. ¿Y qué dice el horario nuevo? Your ladies, por favor, nos ayudas con el micrófono. Gracias. Entonces, lo que yo les estaba comentando, todos los proyectos nacen debido a una necesidad identificada, a un requerimiento, a algo que el cliente o la misma organización de la cual hacemos parte estamos identificando y necesitamos cubrir, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay muchos aspectos que pueden tener un alto impacto dentro del desarrollo como tal del proyecto. ¿No se debe tomar un proyecto a la ligera? Claro, porque es que el momento de tomar decisiones puede ser en cualquier punto del proyecto, antes de un hito, durante la planificación, durante la ejecución, cómo vamos a presentar el cierre. Cada vez que nosotros evitemos desarrollar al detalle una parte de un proyecto, vamos a tener inconvenientes. Positivos o negativos, todo depende de la persona que esté gestionando como tal el proyecto. Y siempre debemos tener como tal una línea base de la cual nosotros debemos partir para siempre hacer como tal el monitoreo y el control del proyecto, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros podríamos decir, pues adicionalmente a la naturaleza del proyecto, es entender bien qué es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Y hacia dónde vamos. ¿Listo? Entonces, claro, esto va a tener una serie de características que son las que vamos a encontrar acá. Entonces, lo que les decía, cuenta con un propósito. Claro, ¿qué queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que vamos a solucionar? ¿Sí? ¿Qué es lo que espera nuestro cliente de nosotros? ¿Sí? Que tengan objetivos y metas claras. Claro, un proyecto siempre va a tener correctamente y claramente definido un inicio y un fin, ¿sí? Resulta que los proyectos no pueden contar con tiempo infinito ni recursos infinitos. No, es un esfuerzo puntual en un tiempo puntual con unos recursos puntuales. Si nos salimos de ahí, vamos a tener inconvenientes, ¿sí? Y nos va a tocar aplicar unas metodologías diferentes para poder gestionar como tal ese cambio, ¿sí? Pero lo ideal es que esos cambios no existan. ¿Para qué? Para que no se vea afectado como tal nuestra línea base. Que obviamente todos los proyectos van a ser susceptibles de cambio y a mitad de proceso nos van a decir, oiga, necesitamos esto, el otro. Lo vamos a ver más adelante. Pero como tal, la idea es que siempre tengamos en cuenta los objetivos con los cuales se pactaron y hacia dónde debemos llegar. ¿Por qué? Tan sencillo como que si al final del proyecto no cumplimos lo que nos están pidiendo, pues no nos pagan. O pues tenemos consecuencias graves en esos aspectos o temas contractuales o ese tipo de cosas. ¿Listo? Se ajustan a un tiempo limitado, lo que les decía, es muy importante porque el tiempo es una de las restricciones que tenemos cuando hacemos proyectos. Debe tener al menos una fase de planificación, ejecución y entrega, claro. Pues ahí sí les recomiendo muchísimo por lo menos lo que es la planificación, porque de la planificación es como ustedes van a proponer y de lo cual es ustedes van a llegar ante un cliente y le van a exponer como tal todo el proyecto y le van a decir, listo, nos interesa, sigamos adelante o no, definitivamente aquí se cae el proyecto, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. ¿Se orienta la ejecución hacia el resultado? Claro, todo tiene que ir buscando objetivos, consecuencias, avances, iteraciones con avances hacia lo que nosotros queremos alcanzar. Nunca vamos a decir, uy, yo estoy haciendo esto, pero yo no sé para qué le aporta esto. No, siempre tenemos que tener en cuenta que todo lo que hagamos, el tiempo, los recursos, las personas que consumamos, van a ir hacia un resultado, ¿cierto? Entonces, eso es algo importante. Donde se involucran personas, claro, las personas son muy valiosas en los proyectos.
los interesados, los stakeholders, las responsabilidades. Siempre la persona responsable como tal del proyecto debe tener muy claro cuáles son sus elementos claves, a quién debe dirigir, a quién debe pedir ayuda, a quién debe solicitar ese impulsito que dice uno para que el proyecto fluya. ¿Por qué? Porque los proyectos se pueden estancar fácilmente si no son bien gestionados. Entonces, los roles y la gestión de las personas es un punto muy importante dentro de lo que es un proyecto. La incertidumbre, ¿qué les digo? La incertidumbre va a estar todo el tiempo inmerso dentro de los proyectos. Algo, por ejemplo, como el COVID-19. Nos pegó a todos, es una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana, si se vuelve a cerrar todo, si se vuelve a abrir, si le impacta el dólar, si le impacta el petróleo, si le impacta la economía, el PIB está afectado, ¿sí? Todo ese tipo de cosas vienen dentro de la incertidumbre. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, manejar tendencias, manejar escenarios, ¿sí? Una dirección que se base en escenarios permite como tal hacer una visión, ¿sí? A unos cuantos meses y decir, oiga, puede pasar esto, ¿sí? El famoso forecast o lo que es la planificación a futuro permite como tal salirle antes a los problemas, ¿sí? Tener un plan de acción, ¿sí? Pasa algo, ¿sí? O si nosotros decimos tenemos este problema, uy, tengo esta solución, el as bajo la manga que llamamos nosotros, ahí es como nosotros atendemos la incertidumbre y pues de paso eso le impacta como tal al riesgo, ¿sí? Pues que se sujetan a un seguimiento y a una monitorización, claro, claro, porque es que el monitoreo y el seguimiento son claves para alcanzar los resultados. Si nosotros aceptamos el proyecto y lo dejamos ahí, pues es muy probable que nunca lo vayamos a terminar. Y con ese inconveniente, pues se vienen cualquier cantidad de problemas. Entonces, el seguimiento y la monitorización, lo que le dicen, póngale todos los ojos encima, eso es muy importante. Que cada uno es diferente. Claro, muchachos, esto, las características pueden ser, los paso a paso pueden ser iguales, pero ningún proyecto es igual. Siempre los requerimientos que hay que cumplir tienen alguna característica que lo hace diferente, ¿sí? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Basados aquí como tal en el PMI, que es el Project Management Institute a nivel global, tenemos que el proyecto es un esfuerzo temporal grupal para producir un producto o un servicio con un resultado único. Lo que les mencionaba, no podemos gastarnos el tiempo del mundo haciendo un proyecto, ¿sí? Y va a entregar una cosa puntual, ¿sí? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, porque muchas veces dicen, uy, es que a mitad de camino me pidieron otra cosa. Tenemos problemas. Si, por ejemplo, me dicen, oiga, necesitamos que este esfero ya no sea así como ovalado, sino que sea cuadrado y que no sea rojo, sino sea negro. Sí, claro, lo podemos gestionar, pero ¿eso qué va a impactar? En más tiempos de entrega, ¿sí? Vamos a tener que solicitar más recursos, todo un equipo de trabajo va a tener que entrar a ver si es viable, si no es viable, ¿sí? Si de pronto estamos afectando una característica de calidad, si estamos afectando una norma técnica, todo ese tipo de cosas afectan si nosotros decimos que tenemos varios resultados y no un enfoque como debería ser, ¿cierto? Es un espacio temporal, ¿sí? Que con un comienzo y un fin definido, lo que ya hemos hablado, con unos recursos definidos, también es importante tenerlo en cuenta. Más abajo vamos a ver como tal las cuatro restricciones más importantes dentro de un proyecto y que no tiene acciones rutinarias, sino un conjunto específico de acciones diseñadas para lograr una meta particular. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no se van a encontrar haciendo la misma actividad por siempre hasta cerrar el proyecto, no. ¿Por qué? Porque es que inclusive la monitorización y el control van a tener actividades diferentes debido al avance, ¿cierto? Porque no va a ser el mismo el día 1 que el día 3 o el 5, donde ya va más o menos vamos a tener un avance, el día 15 que ya tuvimos un avance grande, el día 20, el día, ¿sí? Todo ese tipo de cosas no van a ser acciones que se van a repetir siempre. Entonces es importante que la acción que el paquete de trabajo se ejecute una sola vez, ¿sí? Que no se convierta como que sí, mire, está haciendo esto y otra vez esto y otra vez esto, porque es un desgaste de recursos. Y la idea es que la persona que esté encargada del proyecto gestione muy bien los recursos. Eso es importante. ¿Listo? Aquí encontramos lo que son los objetivos de un proyecto. Yo digo que los objetivos del proyecto es nuestra carta de navegación, hacia donde nosotros queremos llegar, lo que nosotros estamos visualizando y donde queremos tocar puerto, le digo yo. ¿Se establecen al inicio del proyecto? Sí.
Y aquí les quiero recomendar mucho, debe hacerse un ejercicio muy juicioso de establecer los objetivos del proyecto, o por lo menos entender claramente lo que su cliente les está pidiendo. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo dejan claro, o hay ambigüedad, o tienen algún problema a mitad de camino, van a decir, es que cuando hicimos los objetivos, usted dijo esto y aquí estamos haciendo otra cosa. ¿Qué pasó? No se entendió, ¿cierto? ¿Qué más abajo? Aquí en esta misma presentación lo miramos, que es que sean claros, alcanzables y transferibles, ¿cierto? Ya les explico ese punto. El segundo, ¿se detallan y se perfeccionan durante la planeación? Sí, todo es susceptible de terminar de ajustarse hasta durante la ejecución, durante la planeación, hasta antes de la ejecución. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ejecutar ya es arranque. Y cuando decimos arranque es que ponga recursos, ponga plata, ponga gente, empiece a mover, traiga, ponga, lleve, y si no estamos alineados, vamos a tener problemas, ¿cierto? Entonces siempre deben estar muy bien detallados para conocer claramente qué es lo que nos van a pedir y lo que vamos a entregar. ¿Son responsabilidad del director de proyectos? Sí, la persona que tiene como a cargo una coordinación de un proyecto es el que debe velar que los objetivos del proyecto se cumplan en todo momento. ¿Por qué? Porque si no le van a decir, señor, ¿qué pasó? Su gestión es mala. Su gestión le quedó a medio camino. ¿Qué vamos a hacer ahora para cumplir? Se acabaron los recursos, ¿sí? No tenemos tiempo para entregar. En una noche no entregamos esto. Entonces, el director de proyectos siempre debe ser el encargado de velar que los objetivos se estén cumpliendo, ¿cierto? Tenemos que son claros, alcanzables y transferibles. Claros es que cada uno de los integrantes que hacen parte del proyecto entiendan cuál es el objetivo y para dónde vamos. Lo que les, continuando con el ejemplo del esfero. Si ese esfero es rojo, que no me diga persona 1, es como rosado. Persona 2, no, para mí es rojo. Persona 3, eso es como un rojo carmesí. No, no, tenemos que tener claro que los objetivos todos los tenemos que entender, los tenemos que adaptar y decir, listo, esto es esto. ¿De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, eso quiere decir que sean claros. Alcanzables, que no nos toque, por ejemplo, decir, oiga, mi empresa le puede hacer el esfero, pero tengo que comprar una máquina que se me demora tanto y yo tengo este inconveniente porque la infraestructura no me da para alimentar la máquina. Ese tipo de cosas, ¿sí?, hacen que no sea alcanzable un proyecto y que se pueda caer por su mismo peso. Entonces, cuando decimos alcanzable, es que el proyecto, nosotros si somos una empresa, por ejemplo, de proyectos, tengamos las habilidades, la experiencia, todo el expertise para poder realizar el proyecto. Si nosotros somos empresa y queremos lanzar un producto, que tengamos los recursos, la técnica, como tal, todas las habilidades para poder entregar un producto correcto hacia el mercado, ¿sí? Si nosotros somos emprendedores, por ejemplo, oiga, yo voy, puedo buscar esta solución, puedo llegarle a esta gente, puedo abrir, no sé, una página en internet para poder vender productos, ¿sí? Que sean cosas que realmente estén dentro del alcance como tal de la organización de la cual hacemos parte. Que sean transferibles, es muy importante. Por ejemplo, no sé, se cierra como tal la parte de gestión comercial con el cliente y llega el ingeniero de proyecto y le dice, bueno, entrégueme. Uy, mire, esto quedó así, así, y esto quedó por acá, y uy, no, pero venga, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Entonces empieza a generarse ruido, no es fácilmente transferible. Entonces, ¿cuál es el concepto aquí? Que pueda pasar de etapa a etapa o de persona a persona de una manera clara, ¿sí? Que no sea complejo, desordenado, que no sea difícil de poder coger como tal esos objetivos, sino que uno sepa claramente en qué punto va. ¿Cómo saber si el proyecto está completo? Simplemente analizar el cumplimiento de objetivos. Si decimos al final, ¿se cumplieron los objetivos? Ahí fue. La tenemos del otro lado. Si nos faltó un objetivo, ¿qué pasó? Tenemos que aprender. Si, por ejemplo, ese tema del objetivo se nos puede complicar en algo, oiga, venga y hablemos con la alta dirección a ver qué podemos solucionar, ¿sí? Entonces, es muy importante ver cómo vamos en el cumplimiento de los objetivos. Lo que les comentaba, las restricciones del proyecto, es muy importante tener en cuenta estos cuatro aspectos del tema de proyectos. El tiempo, los recursos, el alcance y la calidad.
Por cualquiera de estos cuatro ítems se nos puede caer un proyecto o podemos tener muchos inconvenientes o pueden jugar a nuestro favor positivamente, ¿cierto? Todo depende de cómo se gestione como tal este tipo de ítems y restricciones dentro de nuestro proyecto. Para contarles un poco aquí, por ejemplo, la calidad. En mi caso, por ejemplo, en GM, en algún momento se estaban realizando unas pruebas con unos componentes metálicos y digamos que esos componentes llegaban de Corea y alguno nos llegó dañado, ¿sí? Entonces dijimos, venga, esto no lo podemos lanzar, esto toca bloquearlo, toca mirar una solución, toca llamar a la fuente, toca decirles, oiga, ¿qué pasó en el transporte? ¿Qué sucedió? ¿El empaque salió malo? ¿No se le colocó como tal toda la protección que se requería? Sí, todo ese tipo de cosas hacen que afecten un proyecto. Entonces, eso es importante. O, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una validación y por cierta X o Y motivo la validación salió mal dentro de la calidad, entonces, oiga, gastamos tanto dinero, nos costó tanto y no estamos entregando el producto, no sé, para el hito número 5, que es donde nos van a pagar el 70% y el producto que les íbamos a entregar de muestra no funcionó. Uy, ¿qué pasó? No, por calidad. Entonces, si ven cómo puede existir como tal esa relación entre estos cuatro ítems que pueden ser críticos para un proyecto, entonces esto es muy importante que también lo tengan dentro de lo que es, digamos, los riesgos de un proyecto. Aquí encontramos el ciclo de vida de un proyecto, tomando la referencia del PM Book, que es el libro como tal, el manual de la gestión de proyectos a nivel global, donde nosotros podemos encontrar puntos claves y una distribución, digamos que teórica, como la vemos, de un ciclo de vida del proyecto. En esta imagen, me gusta un poquito más porque es más clara para poderla explicar y entenderla. ¿Nosotros qué encontramos? Inicialmente, pues, vamos a recibir como tal un requerimiento, ¿sí? Sigamos, nosotros somos una empresa de cosméticos, Mercadeo hizo un estudio y dijo, oye, necesitamos sacar un lápiz labial, no sé, color cualquiera, que las señoras en este momento están en el boom y valoran mucho y podemos tener un alto porcentaje y claro, listo. Entonces, mire que el área de desarrollo, tenemos esta propuesta y la vamos a lanzar como un proyecto. Entonces, damos un inicio al proyecto, empezamos a ver cómo salió el mercado, qué es los requerimientos de salud, qué son los requerimientos de ingeniería, empezamos a ver como tal todo el presupuesto, la gente, ¿sí? Todo este tipo de cosas, más adelante los vamos a ver. Y empezamos como tal nuestra curva para poder desarrollarlo. Vamos a tener, aquí lo menciona como tal el PM Book, como un acta de constitución de proyecto. En la teoría, digamos que esa acta de constitución de un proyecto puede llegar a ser el contrato, una propuesta, ¿sí? En algunas ocasiones existe como tal el acta de proyecto con su objetivo, ¿sí? Todo lo que se va a realizar, quién lo va a realizar, cómo lo va a realizar, cuándo lo va a realizar, todo este tipo de cosas, pero se da como tal el hito de un acta de constitución cuando formalmente se inicia el proyecto, ¿cierto? De ahí tenemos lo que es la organización, la planificación como tal, y empezamos a ver qué tareas vamos a ejecutar, cuánta gente vamos a poner, qué expertos vamos a traer, si hay que, por ejemplo, traer alguna máquina, empezar a cotizar cuál es la máquina, ¿sí? Todo ese tipo de cosas vamos a verla aquí en la organización, en la preparación, y nos damos al hito de presentar como tal el plan a la alta dirección, que es un momento muy importante. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros presentamos el proyecto a la alta dirección, estamos vendiendo el proyecto, ¿sí? Si nosotros no vendemos el proyecto de una manera correcta, básicamente nos pueden decir, ¿sabe qué? Vea, yo no entiendo su proyecto, no lo apoyo. Y se cayó. Y por ahí sí, créame que se cayó. Y eso pasa. O, por ejemplo, el cliente nos dice, vea, su propuesta no me interesa. No está cumpliendo lo que yo espero. O no se genera también una sinergia en la presentación y me dicen, no, definitivamente no me interesa. ¿Qué tenemos que tener presente al momento de presentar un proyecto? ¿Sí?
que, por ejemplo, no todo el mundo se mueve por plata, ¿sí? Sobre todo cuando hay temas tan específicos y hay temas que a uno le interesa que salgan bien, uno más se va, puede ser por la expertise. Entonces, eso es importante tenerlos y saberlo vender y saber presentar mucho los equipos de trabajo, ¿sí? En la ejecución del trabajo, claro, ahí tenemos la ejecución, el seguimiento y control. Digamos que estas dos fases están como tal traslapadas, pero porque una alimenta a la otra y viceversa. Entonces, eso son importantes tenerlas. Y obviamente aquí lo que yo les comentaba, en la ejecución del trabajo podemos encontrar, vea que necesitábamos realizar un ajuste, que necesitamos modificar esto, que salió esta nueva norma, que listo. Todo eso se puede gestionar como una gestión del cambio, ¿sí? Sin embargo, pues lo ideal es que ese tipo de cosas se comuniquen y se hablen claramente con el cliente. ¿Por qué? Porque es que si nosotros lo dejamos de casa para adentro, después vamos a tener inconvenientes con recursos, con, bueno, todas las restricciones que vimos anteriormente, podemos tener inconvenientes aquí. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta dentro de la ejecución. Actualmente hay metodologías ágiles que permiten trabajar más fácilmente todo este tema de gestión del cambio para no afectar tanto y ser un poco más flexibles. ¿Por qué? Porque es que en el método tradicional de la gestión de proyectos vamos a tener que los más puros, las personas que hablan más puramente de gestión de proyectos dicen, no, evite las gestiones de cambio, no lo haga, listo. Pero entonces salió ahora lo que, bueno, ya hace un ratico salió lo que es la gestión ágiles de proyectos, que permite como tal iterar, fallar a menor costo, tomar decisiones rápidas, usted qué está haciendo, asignar recursos y poder dar un avance progresivo, ¿sí? A lo que es el proyecto. Más adelante les muestro en la siguiente slide cuál es esta metodología ágil. Y obviamente vamos a tener los entregables. Esto es importante, los entregables aceptados son inclusive, son colocados en los contratos cuando nosotros definimos un proyecto. ¿Por qué? Porque contraentregables pagan, ¿sí? Entonces, o contraentregables lanzan a mercado, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué vamos a ver? Entonces, me dicen, oiga, voy a desarrollar el parachoques de un vehículo y contra el molde con cumplimiento dimensional al 90% del modelo matemático, le pago el 60%. El siguiente 20 se lo entrego a muestras. Y el último, cuando tenga el molde y los productos aquí y ya haga mis primeras inyecciones. Listo. ¿Sí ven? Entonces, eso se llaman los hitos y los entregables que deben quedar desde un comienzo establecidos entre el cliente y la persona que está gestionando el proyecto o el equipo de proyectos, ¿sí? Entonces es importante ahí que lo tengan y lo monitoreen todo el tiempo. Y tenemos lo que es el cierre del proyecto, documentación y proyectos archivados, que en el cierre del proyecto ya es cuando dicen, le van y le estrechan la mano, le dicen muchas gracias, mire, estos son los manuales, es de operación, de calidad, estos son los operativos, bueno, todo el tipo de la documentación, lo que vamos a entregar, va quedando funcionando de esta manera, la garantía va hasta tanto tiempo, todo este tipo de cosas ya se dan como tal en el cierre del proyecto y damos por terminado un proyecto y lo archivamos. No lo, digamos que cuando nosotros archivamos, no lo desechamos, ¿sí? No lo borramos de nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque esos históricos nos van a ayudar a iniciar otros proyectos. Entonces, ese es el famoso know-how o conocimiento de experiencia de las organizaciones, del cual siempre debemos tener disponibilidad para poder consultar. ¿Listo? En este punto de ciclo de vida, ¿alguna pregunta de alguno de ustedes? ¿Cómo vamos? No se me han dormido, por favor. No, David. Señor, todo. No, señor. ¿Se ¿Sí ha sido profe. Claro? No, sí, profe, aquí estamos. Ah, bueno. Claro, es que cuando se quedan en silencio me asustan. Y ahí digo, ¿qué pasó? Los aburré. Cuéntenos, Mateo o Marta. Mateo. No nos hemos dormido. Lo que pasa es que está como interesante, está chévere la clase. Muchas gracias. Cuando se habla de cierre, digamos, si usted tiene un emprendimiento, cuando se habla de cierre es como ya la puesta en marcha, como a nivel empresa, es decir, es un antes
que debería hacer uno antes de montar una empresa? No. ¿O se puede llevar a la par? Pues ahí, a ver, ahí le cuento algo. Cuando usted en un proyecto son actividades únicas que no las va a volver a repetir, ¿cierto? Lo que mencionábamos anteriormente. Cuando usted empieza a repetir lo que nosotros hacemos, terminamos el proyecto y empezamos a producir, ya repetimos, ahí ya no hay un proyecto, ahí es producción. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de empresa, el proyecto culmina cuando se dice, listo, tengo el producto, lo voy a lanzar al mercado, y en ese momento en que va a empezar a producir para poder entregar al mercado, usted tiene que cerrar el proyecto. Y dice, mi proyecto llegó hasta aquí, de aquí en adelante ya es la fase productiva, que tiene otros componentes ya diferentes a lo del proyecto. O sea, sería como el lanzamiento de una nueva línea, más o menos. Correcto. Vale. Uh-huh. Sí, señor. Marta, por ahí me levantó la mano también. Sí, profe, esto, pues viendo el ciclo de vida de un proyecto, pues lo que sea el compañero es como ya un proyecto de, digamos, para montar como una empresa. Pero dentro de una administración, pues está el formulador del proyecto como tal, ¿no? Que sería como la iniciación y la planificación. La ejecución vendría siendo el contrato, la ejecución del proyecto como tal. No, la ejecución ya es cuando se, como decimos, la mano a la obra y empezar a trabajar en lo que tenemos que hacer. El contrato arranca desde el inicio. Cuando usted inicia, cuando tiene contrato en mano. Claro, sí, o sea, el proyecto ahí en la oficina de formulación del proyecto hacen el proyecto, el presupuesto, el estudio. Lo que usted mencionaba de la acta de constitución, ese se hace es, si va a una comunidad como tal, se hace es una acta de socialización del proyecto a la comunidad. Correcto. Listo, correcto. Digamos, hablemos como de una obra. Ya se hace el proyecto y se sube a la MGA. Se entrega el proyecto como tal y todo. Ya de ahí, del proyecto como tal realizado, se continúa con el proceso contractual. Correcto. Se hace el contrato, pues, el contratista, la administración como tal. Se hace la ejecución. Posteriormente, pues ya sería el acta de entrega final y el cierre para la liquidación. Entonces, ahí cierra como tal el proyecto, cuando ya se ejecutó totalmente. Eso sí, es lo que estoy como... Sí, sí, correcto. Entonces, ahí para aclararte. Acuérdate que en la fase de iniciación es donde usted coge y dice, listo, me llegó la solicitud, yo le propongo esto. ¿Cierto? Como contraparte. Entonces usted dice, bueno, el cliente dice, listo, me interesa, usted me está cumpliendo lo que yo estoy pidiendo. Entonces aquí hacemos un acta de constitución, o puede ser el contrato, o puede ser una orden de compra, o puede ser X o Y documento contractual que permita como tal dar iniciación. Y ahí hacemos el acta y decimos, listo, damos por iniciado el proyecto, aceptaciones de las partes, arranco. Listo, entonces eso es importante como tal tenerlo en cuenta. Pero sí, claro, ahí hay un tema de que a partir del contrato siempre se empieza el proyecto. Y eso sí toca tenerlo muy, muy claro. Varias personas han levantado la mano. Profe, esto, sí, señora. En cuanto a lo que usted me manifiesta del acta del contratista, pues cuando se presenta el proyecto se hace un presupuesto, ¿no? Dentro del presupuesto está estipulado cómo queremos el producto. Claro, sí, señora. Se supone que ya cuando está el proyecto realizado como tal, se hace el proceso contractual y ya se sube al SECOP. Uh-huh. El contratista, si se presenta es porque está de acuerdo con el proyecto como tal. Él no puede de pronto decir, no me presenté, pero yo quiero cambiar. Ya no puede cambiar esa situación. Claro, claro. Claro, ahí es importante. Cuando usted ya tiene orden de compra es porque ya la persona está de acuerdo con todo. Claro, ya tuvieron reuniones previas, los comerciales se pusieron de acuerdo, usted presentó como tal la propuesta, todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo dice, listo, tome su orden de compra, tome su contrato, arranque, maestro. Entonces, sí, claro, eso sí es verdad. Uno arranca cuando todo el mundo ya está de acuerdo. Que
Si en algún momento dijo, no, no estoy de acuerdo, ya tiene contrato, maestro, lo siento, ya arrancamos. Entonces, sí, es importante ese punto ahí, Marta. Listo, profe, gracias. Vale. ¿Quién más? Con Guillermo. Claro, Guillermo, cuénteme. La situación del momento de la planificación. La planificación es lo que usted acaba ¿no? El concepto, lo que acaba usted de manifestar, es donde planifica la ejecución del proyecto, y si alguna persona pues está en desacuerdo o quiere aportar nuevas ideas al proyecto, entonces a partir de allí inicia la planificación para determinar perfectamente lo que se va a ejecutar. Correcto. Sí, ahí estamos de acuerdo. O sea, ahí es donde nosotros como organización o empresa pues digamos, si nosotros nos dedicamos a los proyectos, decimos, vea, tiene que traer esto, buscar esto, empiece a conseguir esto, ¿sí? Todos los ítems para poder atender lo que nos están pidiendo. Correcto, sí, señor. Gracias, profe. ¿Alguien más? Una preguntita. Claro, Juan Carlos, cuénteme. En cuanto al marco legal o la cuestión jurídica, más que todo pues en el ambiente público, cuando yo presento un proyecto, ¿o qué debo hacer yo para en la parte legal? Si yo presento un proyecto y hubiera otra persona que presentara algo parecido a lo mío, en la parte legal, ¿qué tendría yo que hacer? ¿O qué debería hacer con ese proyecto para presentarlo y que si alguien lo saque parecido a algo, sea válido para presentarlo como por primera vez? A ver, primero que todo, cuando es un tema público, tiene que tener presente todos los lineamientos que le está pidiendo la entidad pública, ¿cierto? Para que usted diga, mire, cumple con esto, 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 esto. Para que sea diferente entre proyecto y proyecto, usted tiene que decir, bueno, yo le voy a adicionar esto, le voy a poner esto al proyecto, dependiendo del requerimiento, ¿sí? Por ejemplo, si usted me dice, no sé, voy a hacer el túnel de la línea y yo le doy, por ejemplo, asistencia vial en la línea durante 10 años y el otro le dio durante 8. Entonces, ese tipo de cosas, pues, le pueden dar un plus y diferencia en un proyecto de otro. Ahí toca lo que su merced dice, toca tener mucho cuidado, por ejemplo, que si le copian el proyecto y salen allá dos, entonces dice uno, venga, pues no sé, la persona de la parte pública puede decir estos proyectos son iguales, entonces caen por su peso. Sí, eso es importante al momento de cumplir un proyecto, pero ahí la recomendación mía es mire muy bien qué le está pidiendo la entidad pública, y si puede, la recomendación es hable con alguien de allá como para entender bien qué es lo que puede, pues ahí hablando, diciéndole, venga, y qué piden, y cómo, para qué es, y sí, para poder tener información. Hace un poco de la habilidad de tratar a los interesados, se llama eso. Entonces, la gestión de los stakeholders o de los interesados hace parte aquí para poder dar como ese plus que usted pudiera identificar durante el proyecto. Nelson. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, sí, respecto a lo que pregunta el compañero, en esa parte de contratación hay que tener en cuenta pues la contratación pública y pues la contratación privada. Sí, debemos saber a qué nos enfrentamos, si es público o privada. Y pues en cuanto a la réplica, sí, del proyecto, como dice el compañero, pues se presenta, claro está que se presenta, pues por como ahora estamos en la situación que nos encontramos acá en Colombia, que esta vaina que le dan manejo a los contratos, bueno, en todas partes se presenta eso, ¿sí? Para que se presente en licitación, presente su proyecto y se lo puedan, está bueno, entonces, bueno, hay gente que se lleva, bueno, sus mañas, digámoslo así, y no, vea, copie este proyecto, páselo igual, quítele esto, póngale algo, entonces ya, ahí ya no hay, no hay como validez para decir, bueno, ya usted me cobró un proyecto, ¿por qué no? Ese otro contratista que le quite o le agregue algo, ya por ahí se va a sacar, como se dice, se va a quitarle el cabeza y dice, no, es que mi proyecto tiene esta edición, no tiene esto, ¿sí? Entonces, ese tema de contratación es bien complejo porque siempre cuando hay
cuando los contratos, como se dice, son amarrados, es difícil esta contratación, más que todo en la contratación pública, que es, sí, que usted me ayuda, yo lo ayudo. Entonces, ese tema es de, no lo he dicho, podemos hablar de ese tema así en la contratación pública. Sí, es un tema de habilidades ahí que puede ser bien complejo y tiene de largo como de ancho. Pero bueno, digamos que en el concepto general, ¿qué quiero compartirles a ustedes? Por ejemplo, lo que nos preguntaba, y este es un caso bien importante, en la parte inicial, antes de nosotros proponer, identificar claramente qué es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Eso es como entender los requisitos que me están diciendo. Lo que yo les decía, si necesito que sea rojo, no quiero que sea rosado, ni que sea un rojo carmesí, o un rojo velvet, o un rojo escarlata, no. ¿Qué tipo de rojo es? Entonces, ese tipo de cosas hacen que sea más fácil después, como tal, cumplir los requerimientos dentro de la ejecución y pues posterior cierre la presentación. Entonces, eso es importante. Lo que acabamos de hablar, la planificación, hace que de ahí en adelante todo fluya mejor. Dionel. Compañero Dionel, se nos fue. Bueno, entonces, seguimos. Aquí yo les iba... Profe, disculpe. ¿Dionel? Sí, señor. Es una pregunta un poco retórica. Sí, señor. Cuéntenos. Sí, mira, ¿cómo podemos de pronto identificar perfectamente quién está implicado en cada proceso del proyecto? Digamos, en cada tarea, en cada actividad del proyecto. ¿Debemos asignar e identificar la responsabilidad que asume cada miembro del equipo de algún proyecto al respecto de cualquier cosa? ¿De algún proyecto, digamos, en su globalidad? Sí, claro, digamos que el director de proyectos debe estar en la habilidad de poder designar. Ese es el recurso humano, ¿no? Tener claro eso. El recurso humano siempre debe estar asignado por el director de proyectos, debe conocerlo como tal y decir, bueno, ¿qué personas necesito yo para poder ejecutar qué tareas? Sin embargo, ¿qué es importante aquí? Esa asignación de recursos humanos, ¿sí? Se da cuando nosotros tenemos la línea base. Hicimos el EDT o el desglose de tareas y sabemos a exactitud, a fineza, qué actividades necesitamos hacer. Entonces, por ejemplo, si su merced me dice, yo voy a desarrollar un software, ¿sí? Yo necesito saber qué persona es especialista en qué componente de la programación, ¿sí? Qué persona es especialista en el diseño del front page de la página. Qué persona me sirve para X, Y tarea. ¿Cierto? Entonces, eso es importante. Okay. Y es una de las habilidades del director de proyectos. Por eso el director de proyectos debe ser una persona con una visión holística y ser muy capaz de recolectar, digamos que esos talentos que me puedan ayudar a sacar adelante ese proyecto. Ese punto es bien, también tiene mucha información, que es la gestionar las personas y poderlas asignar correctamente. Sí, señor. Gracias. ¿Alguien más me levantó la mano? Nati creo que fue, o Natalia. Profe, hola. Tengo una duda respecto cuando un proyecto se va a aplicar a un emprendimiento, ¿cómo tiene uno definido como esa etapa de cierre? Pues porque si tú estás formulando un proyecto para una empresa, ¿cuándo sabe uno que ya terminó ese proyecto y que inicia otro? ¿O eso es un proyecto que demora más tiempo? O no sé cómo sería ahí como el cierre. Listo, a ver, ahí que es importante tener en cuenta. Cuando tú dices, ya tengo mi producto para lanzarlo y antes de empezar a hacerlo, como digo yo, ya en cadena, ahí lo recomendable es cierra tu proyecto y ya empiezas un proceso productivo. Obviamente no vas a cerrar la empresa porque y esa pregunta es interesante y en algún momento me la hicieron. Entonces, mira que el proyecto es arrancar, desarrollar tu producto, analizar el mercado, ver si te lo van a comprar, si le interesa a la gente, cómo vamos a empezar a lanzarlo, que la gente lo conozca y ¡pum! Tengo mi producto y ya está listo para lanzarse. En ese momento que está listo para lanzarse, tú dices, listo, mi proyecto de emprendimiento cerró, como tal el ciclo de actividades únicas, ahora voy a empezar a producir. Obviamente, ahí hay que tener en cuenta que la empresa no queremos que se cierre, entonces la empresa va a seguir. Pero, ¿sí? Pero lo que es como tal el desarrollo del producto cierra y digamos que cierra el proyecto de desarrollo de producto y el proyecto de empresa sigue. ¿Sí me hago entender ahí?
o sea, sigue adelante y ya es, la fase de, digamos que de ejecución y todas las actividades que son ya lanzar proveedores, mercado, alcanzar, alcanzar representación, y bueno, X o Y motivos, ¿sí? ¿Qué les recomiendo yo, por ejemplo, a alguien que me preguntaba? Cuando usted tenga como tal el producto ya listo, validado y tenga todo claro, cierre ahí y continúe como si, o sea, coja la base de ese desarrollo para que tenga, la empiece a retroalimentar a algo más grande que sería un proyecto de empresa, ¿cierto? Entonces, para que más o menos lo manejes así. ¿Por qué? Porque esa es la habilidad de la persona que conoce como tal el proyecto. Y ahí, por ejemplo, el emprendedor sería el gestor de proyecto, que es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí quedó claro, Nati? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Bueno, y nuestra última participación, que se nos fue la clase, creo, no sé si tengan ustedes más clase ahorita a las 8:30. 8:15 tenemos otro. ¿Ah, ya tienen clase? Uy, entonces, bueno, pero, si ya pero, tienen profe, clase. Perdón. Sí, señor. Creo que los de contaduría tenemos un huequito ahí. Ah, bueno. Hasta donde sé, creo que nuestras clases terminan hasta las 8:15. Yo tengo 8:15. Entonces, no sé si todos están de acuerdo. ¿No? Aquí, de baba. Acuerdo. ¿Usted tiene otra clase o nos puede dedicar 5 minutos más? Yo les puedo dedicar 5 minutos más. No hay problema, muchachos. Sino que me preocupa es que ustedes digan, sí, estamos de acuerdo o no, nos vamos para otra clase. Los de gestión de producto también tenemos un espacio. Sí, señor. Quedarnos. Ah, bueno, listo. Pues sí, si quieren, pues démonos unos 5 minuticos para inquietudes, que eso es importante que ustedes las aclaren. Y lo que les digo, si no me las sé, yo les averiguo y se los traigo a la siguiente clase. No, qué bueno con la clase, o sea, y muy chévere. Cuando usted tiene una clase de gestión de proyectos es porque usted está metido totalmente con gente emprendedora y creo que aquí hay mucha, aquí hay bastante. Sí. Y si no, sería como una clase más. Me agrada mucho la clase. Por eso tengo como un tema. Claro. Es que no sé si yo comencé al revés. Tal vez. Sí. Yo comencé, hice un proyecto, uh-huh, pero en base a mi experiencia empírica. Ya. ¿Sí? Ya. Uh-huh. Lo duré trabajando 2 años y después dije, no, ya hay que comenzar a buscar recursos, pero entonces al momento de buscar recursos a usted le exigen, es como el tema de la constitución, de que sea una empresa. A eso era la primera parte que yo le decía. No podía yo empezar a mirar un proyecto y cuando tuviera fin comenzar a hacer la empresa. Entonces me baso desde mi experiencia personal. De pronto sí, yo empecé al contrario, pero me parece muy chévere por todo este tema y a mí me parece que, o sea, yo ya la tengo clara de cuál es mi proyecto, me hace falta es como hacer las cosas bien hechas. Esa es la palabra y con, pues, profesionalmente. Una cosa es lo que usted aprende empíricamente y otra cosa es lo que usted aprende ya con un soporte profesional. Pues ahí que le comento, David, y que es importante, por ejemplo, y suele suceder eso con los emprendedores. El emprendedor dice, listo, tengo este producto, lancémonos. Y uy, no, nadie me compró. Uy, nadie me da plata para desarrollarlo. Uy, no, no tengo socios. Pum, se quebró y se cayó la idea. Y uno dice, pero la idea era buena, ¿qué pasó? Eso pasa, digamos que el emprendimiento, lo que les decía, es un proyecto como tal, donde usted tiene que, si tiene la idea clara y tiene un, digamos que una propuesta de valor importante para poderla lanzar al mercado, valídela antes de lanzarla al mercado. ¿Por qué? Porque es que, digamos, si usted cree, porque muchas veces le pregunto, porque yo también hice un par de emprendimientos y uno cree que las cosas le van a funcionar, pero no. Y la gente dice, definitivamente no, la gente no le interesa, ¿sí? Es empezar a captar, como decir, ideas o los famosos insights, se llaman eso dentro del emprendimiento. Entonces usted dice, oiga, voy a, no sé, publicar imágenes, me voy a crear una página en Facebook, en Instagram, no sé, voy a empezar a poner, te interesa, no sé, digamos con el ejemplo de esferos, los mejores esferos que se escriben solos, que tal cosa, y empiezas a ver cómo la gente te empieza a escribir, por ejemplo, y empiezas a ver, oye, sí, hay gente que le interesa.
vea, chévere, encontré, le empiezan a preguntar a uno, oiga, ¿usted dónde lo encuentro? ¿Dónde vende? Me interesa conocer de usted. Y entonces uno empieza a validar como tal la idea antes de lanzar el producto, ¿cierto? Cuando usted se da cuenta de eso y dice, listo, veo que tengo mercado, lo voy a empezar a lanzar al producto, voy a empezar a lanzar el producto, usted dice, listo, ya tengo mi producto, ¿lo tengo desarrollado o no lo tengo desarrollado? Entonces, si no lo tiene desarrollado, puede hacer productos mínimos viables. ¿Qué son los productos mínimos viables? Es una representación de su idea a bajo costo y poderla validar lanzándola al mercado a ciertos puntos para ver qué tan receptiva es la gente con su producto. Si, por ejemplo, usted me dice, no, ya mi idea, mi producto, mi servicio, ya lo tengo clarísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Usted ya lo puede ofrecer, pero ya usted ha empezado a abrir mercado, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene esa opción, empieza a decir, ah, mire, entonces aquí esta gente me está comprando, y empieza usted a hacer comunidad, y lo empiezan a recomendar, y empieza a llegar gente, y se empieza a hacer una red, y usted empieza a meterse como tal y a vender su producto. Que, por ejemplo, si la gente no le interesa, entonces usted dice, no, venga. Eso sí, si no le interesa, no se desaliente. Intente averiguar por qué no le interesa. Que eso sí es importante. Porque cuando usted se da cuenta de por qué es, que el color, que la funcionalidad, que es difícil, que empieza a identificar cosas, dice uno, ah, venga, lo voy ajustando. De tal manera que cuando usted se da cuenta, tiene un super producto, lo lanza y todo el mundo le gusta. Entonces, eso es importante que lo tenga en cuenta al momento de hacer un emprendimiento. ¿Listo? Listo, Mateo. Entonces, ese era como mi aporte. No sé si le puede ayudar con su inquietud. Sí, no, pues no, inquietudes yo tengo muchas, sino que veo que hay muchos compañeros que tienen la mano levantada, entonces sí, no quisiera absorber el tiempo de los demás porque sería muy egoísta de mi parte. Vale, no, pues sí, a ver, con unos 2-3 minuticos más, entonces arranquemos, y tengo por acá mis compañeros. Voy a arrancar con, ¿quién fue el primero que, no me muestra el orden, pero entonces, Juan Carlos, cuéntenos. No, profe, ya hice mi intervención. Ah, bueno, listo. Gracias. Entonces, Dionel. Ok. ¿Qué tan importante es un brainstorming en un preproyecto? Bastante. Muchísimo. Y eso sí es algo bien importante cuando nosotros iniciamos un proyecto. Inclusive esa es una de las fases de identificación de requerimientos y problemas. ¿Por qué? Porque en el brainstorming usted coge y toda la gente que está como tal involucrada dentro del proyecto empieza a dar ideas. Vea, esto es esto, esto es esto, esto, papá, podemos atacarlo así, ta, ta, ta. Y digamos que el director de proyectos es la persona encargada de organizar esas ideas, de ponerlas donde usted cree conveniente. Entonces, esto le puede pegar al producto, sí. Esto le puede pegar a la logística, esto le puede pegar al mercadeo, al comercial, pa. Entonces, el brainstorming es una de las herramientas para poder identificar la necesidad. Es bien importante, Dionel, tenerla en cuenta. Profe, ese concepto que acaban de decir, ¿usted no los va a entrar a explicar? Yo lo tengo dentro de como una de las herramientas para poder identificar. Lo tengo mencionado, pero yo les voy a buscar información y les voy a colgar información en la brainstorming. Profe, ¿sí? Prácticamente el brainstorming o brainstorm es una lluvia de ideas que se generan en un grupo determinado para sacar un proyecto adelante, una idea muy creativa. Correcto. Y no es una idea difícil, en realidad es una idea fácil y que le puede aportar muchísimo como tal a una planificación o a un inicio de un proyecto. Profe, disculpe, otra pregunta ahí para cerrar. Digamos, en cuanto a PPP, o sea, precio, producto, plaza y promoción, ¿qué tan viable es lanzar un proyecto con la caída del dólar o el devalúo del peso? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y eso es algo de lo que, bueno, pues a ver si en la otra clase charlamos. Hace parte de mirar escenarios. El escenario, por ejemplo, si ustedes dicen, oiga, yo voy a exportar y el dólar está carísimo, le favorece. O si el dólar está caído, no, pues yo que voy a iniciar ese proyecto.
Ese tema, por ejemplo, sí tiene que uno estarlo revisando cuidadosamente porque son variables externas, ¿sí? Y eso pues puede ser con un, por ejemplo, con un DOFA de una amenaza a largo plazo, ¿no? Lo que se llama también como tal la gestión del riesgo. Entonces ahí eso después lo vemos. También hay un módulo más adelante que se llama la gestión del riesgo, pero sí es importante tenerlo muy en cuenta para iniciar un proyecto. Listo, profe, muchas gracias. Listo. ¿Wilman? Sí, profe. Bueno, profe, ¿qué otra forma hay, aparte de las patentes, para usted proteger su proyecto, sí? Sí. ¿Hay alguna otra forma? Pues vea, hay algo que alguna vez un profesor mío me decía, y me decía, la mejor forma de que usted cuide su proyecto es que no se, digamos, el valor agregado que usted dé sea muy difícil de copiar. O sea, si usted se inventó, no sé, voy a decir algo, las alitas que se les mete queso y usted les mete una salsa y esa salsa es única, ese es su valor agregado para su cliente y algo que nadie le va a copiar, ¿sí? Obviamente, la patente a usted le asegura legalmente y contractualmente que nadie se lo va a quitar durante, si no estoy mal, está 20 años. ¿Sí? O sea, usted va ya a la Superintendencia de Industria y Comercio, quiero registrar mi patente y eso es todo un procedimiento. Y usted dice, vea, esto lo digamos que le da a usted la autoridad y la autonomía de poder utilizar este desarrollo para X o Y cosa, pero todo el mundo le tiene que pagar a usted porque usted es el dueño intelectual de eso. Entonces, lo que le digo del valor agregado es algo que me decía un profesor alguna vez. Me decía, si usted es el único dueño y puede como que esa experiencia ser única y usted es el único que puede como tal recrear eso, ya está ganado. Pero si quiere asegurarlo, pues una patente ya con eso cierra como tal el círculo. Gracias, profe. Listo. No sé si hay alguna otra inquietud. Bueno, muchachos, pues yo ya son las 8:30, creo que ustedes tienen clase, ¿cierto? Entonces no quiero que lleguen tarde a la otra clase. Me alegro mucho de haberlos tenido. Que tengan una excelente clase, una buena noche y nos vemos en la siguiente clase. ¿Listo? Igualmente, profe. Profe, disculpe, no quiero preguntar. ¿El PDF se lo cuelga en plataforma? Ya está colgado. ¿En qué parte? Lo busqué, no lo encontré. ¿Cuál? ¿De esta información? Sí, el que nos estaba presentando ahora. Voy a ver si se los puedo compartir. Ok. Un temita de derechos de autor, entonces me toca ser cuidadoso con la información. Yo se las traigo, pero entonces voy a ver si lo puedo compartir. ¿Listo? Vale, gracias. Vale, una buena noche, que estén muy bien. Hasta luego todos. Hasta luego, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego.